Salió aquí dentro de los trending topics, como están ahora en las redes sociales, dominando un hashtag Uber se queda y otro hashtag Uber se va. En principio parecía como que este hashtag había sido creado por los taxistas para que hubiera una idea común de la sociedad para que estas formas de transporte desaparecieran del mapa y se fueran. Pero resultó exactamente lo contrario. La Ciudad de México vivió ayer un día caótico por bloqueos y protestas de taxistas organizados en coaliciones que exigen la salida de los servicios de transporte como este Cabify, del que acabamos de hablar con su CEO general, y de Uber. En las redes sociales, esto se convirtió en trending topic con dos hashtags, Uber se va y Uber se queda. El primero fue promovido por taxistas, sin embargo le salió exactamente al revés porque la mayoría de los comentarios fueron a favor de Uber. Mónica García Melo, el gobierno no quiere perder el control de la lana que gana por corrupción, por eso no quiere a Uber. Pedro Mendoza, más que clara la mano de Morena en el paro de los taxistas pobres, ¿no se dan cuenta que están siendo utilizados por un partido que solo busca el bien de una persona? Entiéndase, López Obrador. María Escalante, sabemos que el tarjetón no garantiza seguridad y es impuesto por las autoridades para sacar dinero. Todo lo que pagan los taxistas y gastan en cambios de cromática no garantiza calidad, seguridad y honradez. Fer Seve, los taxistas y el gobierno han logrado esta situación con dos múltiples acciones. A, asaltos, malos tratos a los usuarios, y B, impunidad antes de las acciones al punto número uno. Víquez, relación precio-servicio, el de Uber. En lugar de que los taxistas estén buscando la manera de bloquear estas excelentes iniciativas, mejor deberían de ocuparse en mejorar su flota vehicular y sobre todo su actitud y su servicio. Genaro Lozano, arroba Genaro Lozano, si yo fuera taxista, me uniría a Uber en contra de la sobreregulación a taxis por parte del gobierno del Distrito Federal y pediría condiciones equitativas. Marta Tagle, si el gobierno del Distrito Federal dejara de sacar dinero con tanta corrupción a taxis, tendríamos todos un mejor servicio. Wherever Tomorrow, dice, haremos una marcha para que ya no surjan nuevos bloggers porque nos quitan views. Se queda. Maquiavelita, oye Mancera, si vas a hacer operativas empieza con las panteras, con los jaguares, con los piratas que no traen ni siquiera placas. Bueno, estamos aquí, miren, les hablo del siglo pasado, cuando había campañas políticas en el PRI, ¿en qué se basaban? En los matraqueros vendedores de la Lotería Nacional que estaban controlados por el gobierno y en los taxistas. Y ahora, si se ponen a ver cómo se organiza gran parte de la difusión de las campañas locales en poblaciones tipo Cancún, tipo León, Guanajuato, o sea, poblaciones que empiezan a tener una conformación en donde parte de la estructura de movimiento es por la vía de los taxistas son un elemento político, económico y social. Los taxistas. Cuando debieran ser un servicio que tuviera la calidad que hoy se ofrece en los Cádiz. Y en los Uber como formas organizadas, diferentes, decentes, enteradas, civilizadas en el siglo XXI. Tenemos que proteger esta forma, ¿eh? Lo último que querríamos ver es que los Cabify y los Ubers no fueran aceptables en una sociedad como la nuestra. Vamos a un corte. Aquí regresamos con más. Estamos en ferris.com.mx. Gracias a todos por nuestro audio streaming, nuestro video streaming. Lo hacemos a través de hashtag Ferris Live TV. Lo hacemos también a través de nuestra aplicación. Estamos en constante comunicación contigo allá del otro lado en la pantalla.